Entren las armas. Buenas. Caballero, buenas tardes. Bien, ok. Cuídense porque ya va a empezar la exposición. Estoy bien. No, 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 no. Hey, hacerlo es bien. Lo que pasa es que venimos a cuidar un masito importante, ¿sí me entendés? ¿O sabes cómo es esta vaina, ¿eh? Será que todo el mundo está pendiente de Don Samuel. Pero no, yo no puedo reentrar eso. Además, con lo que han entrado es suficiente. La pana, lo que pasa es que tenemos un par de pinticas por ahí pisteadas. Ni tenemos que apretarnos un rato igual que canta. Ah, no, acá no. No me vayan a calentar la exposición. ¿Que me tiran las medias? Mi viejo, relájate. Pues tu día de suerte, mi pana. Que recibime esto y todo bien. Es conmigo. Está bien, si pueden meterlo con baño, será mucho mejor. Oh, bien, bien, pues se pasen, muchachos. Apenas dé la orden, le caemos de una. Eso que es caramelo, me lo lambo. Que le caiga plomo hasta el cielo a ese man. Vamos, piso, papá. Hace un momento entraron unos hombres que dicen estar con usted. Dijeron que vienen a levantar un par de bandidos que se metieron para matarlo. ¿Cómo así? ¿Qué hombre? Eso es mentira, todo esto es de nosotros, hombre. Pues a mí también me parece muy extraño, pero por eso vine a decírselo. No, no, vamos a ver, ya aquí mío. ¿Vos qué haces con esa granada, hombre? ¡Antifaz, quítate de aquí! Sino que nos iban a matar, patrón. ¿Ah? ¡Nos iban a matar! ¡El que nos va a matar sos vos con esa granada! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué aspitas se den cuenta! ¡Si nos van a matar, nos morimos todos! ¿Y dónde están las pintas, pendejo? ¿En el baúl del carro o qué? Pero, patrón, nos pueden estar esperando para darnos fusil, hombre. Yo le dije a ese abuelito que nos iban a calentar el fundillo, viejo. No, aquí lo que pasó fue que nos sapearon. ¡Hay un sapo, hermano! ¿Qué sapo ni qué nada, hombre? Yo tenía todo controlado. Sí, todo controlado, hermano. Se nota, nos dijiste que esto estaba controlado, que era de nosotros. Y mirá, botá esa vaina por la ventana, hombre. Cabo tiene gente en todos lados, patrón, está en seguro de vida. ¡Nos sapearon, viejo, nos sapearon! ¡Ah! ¡Otra vez, presión! ¡Otra vez, hombre! ¡No, pero nada! ¡Uno así es pa' culo, hombre! Venga, pero ayúdenme a poner esta vaina. Bueno, ayúdenme a poner esta vaina, hermano. No puedo creer que sea usted que nos vaya a matar ahorita con eso. Pero yo qué podía hacer, patrón, usted se dio cuenta, yo estaba ahora pendiente, ¿sí o cómo se nos metieron al centro de exposiciones? No, René, yo no puedo creer, hermano, que me iban a bolear. ¡Que te hagan lejos, hombre! ¡Ponerle en seguro esa vaina! ¿Sabes qué es lo raro, patrón? Que toda la gente mía estaba ahí parada, yo no sé cómo se nos metieron. No, no, eso no es lo importante, mijo. Lo importante es que me iban a bolear chumbimba, papá, así que se me quede en la casa, ¿oyó? Yo, René, ¿vos puedes creer que el caos se me metió así de fácil al pueblo, hermano? Ay, papito, despierta, ese man es malo y tiene mañas. Claro, ¿y quién sabe a quién torció por ahí? ¿Cómo así que torció? Ah, ¿quién torció? ¿Qué? Ah, ¿qué pensó que la gente mía que es torcida o que es parada, hombre? Además quiere mucho al patrón. No, 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 es que así nomás no. Pero eso con unos milloncitos entre el bolsillo, ¿qué? Pero usted ya es en la pendejada, hermano. Lo que no podemos es seguir aquí acuartelados como unos pendejos esperando que el cabo nos caiga con un carro tanque, no, señor. Tenemos que ser más metelones, hermano. A esta vaina hay que meterle un aliado. Antifaz, hermano. Póngale el seguro a esa vaina, amigo. No vaya y llegue y lo encuentre en pedacitos. Sácase lejos.